Paterna acoge el primer proyecto piloto de coche eléctrico compartido. Se distribuirán por Paterna cerca de 50 vehículos Smart de entre 2 y 4 plazas 100% eléctricos. Paterna enciende la mecha de sus fallas con una espectacular y emotiva crida. Cientos de falleros y falleras se dieron cita para celebrar el inicio de las fiestas. Concentraciones en Paterna para pedir más seguridad en los pasos a nivel. FADEPA programa 3 protestas en La Cañada, Campamento y la carretera de Manises. El Ecoparque de Paterna gestionó durante el 2018 más de 7.000 toneladas de residuos urbanos, lo que se traduce en la retirada de más de 1.450 contenedores. Nos vemos el próximo viernes con más noticias aquí en Home TV. Que pases un buen fin de semana.